Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior, después de un largo camino, por fin llegamos al refugio y nos encontramos al hermano Armias. Por desgracia, este fallece no sin antes entregarnos los importantes códigos. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, volvemos a Kobo a buscar la última brújula. Ahora que Merrin está con nosotros, volveremos a Coruscant. Ah, pues no. Ahí pone, busca la brújula en Kobo. Pero me marca... Sí, me marca Kobo. No sé por qué he hablado de volver a Coruscant. Pero, bueno, podemos... No sé si ir. Vamos a ir aquí a ver, por probar. Coruscant, ¿estamos seguros de esto? La capital del Imperio. Nunca he estado. Coruscant no está tan mal. Cuando no te disparan, claro. Personalmente, creo que a Cal le gusta armar jaleo. Yo no. Tengo que comprobar un par de cosas, Gris. Vale, allá tú. Yo me quedo en la Mantis. Ocultaré nuestro avance. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. Ascensor que llega aquí. Aquí hay una ruta bloqueada. Aquí hay un sitio que ahora sí puedo llegar. Y aquí hay otro. Depósito de manipulación de mercancías. Vamos a ir ahí. No hay viaje rápido, ¿por qué? Ahora, ¿eh? Antes no estaban todos estos aquí. Que yo recuerde. Eres demasiado rápido. Atrapad al enemigo. Venid aquí, rápido. Inútil. ¿No aguantas un golpe? Mantener la posición.
Haberlo pirateado y me hubiera ayudado a luchar contra los que están aquí o ya no están. ¿Dónde se han ido? Ya no están. Vale, pero lo que yo quería hacer era aquí. Todo esto es para comprobar si puedo hacer un viaje rápido desde aquí. Ahora sí. Vale, depósito de manipulación de mercancías. Era ahí, ¿verdad? Es allí. Ah, claro, ahora puedo atravesar eso. Vamos, bebé uno. Mira. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Nadie? ¡Perseguidlo! Vale, y esta puerta de aquí no está tan lejos. Y esta de arriba... No, yo creo que esta sí que está más lejos. Pero puedo ir desde aquí. ¡Lo tenemos encima! ¡Mira, me están todos esperando! ¡Amenaza! Ahora por aquí. Un enemigo se acerca. ¡Ah! Ah!
Vale, algún día aprenderé, seguro, para a destruir eso y abrir esta puerta. Y seguro que hay algo bestia dentro. Un rancor o algo así. ¡Ey! ¿Quién me está disparando? Vale, y esto me lleva a... Esta zona ya había estado, pero claro. No puedes correr. ¡Esto, guardia! ¡No dejéis de presionar! ¡Ah! ¡A por el objetivo! ¡Debilidad recibida! ¡Otro simulante! No veo lo que estoy haciendo. No es un blanco fácil. Que alguien le dé. ¡Lo conseguí! ¡Rápido! Ya te he desviado. No se muere nunca, ¿eh? Un estimulante. A ver, ahora tengo que saber dónde estoy. Hace poco vi unos manifiestos de carga. ¿Y si merece la pena estar aquí? ¿Para qué? Yo nunca me fío mucho de los hechos ni de los números. Pues nada. Solo es un atajo, ¿eh? Es un atajo al otro camino que había bloqueado, vale. Algo más que pueda... No, todo lo demás no puedo entrar. Aquí hay una zona enorme que a lo mejor más tarde puedo acceder a ella. Pero por ahora, nada más. Pues voy a ir a ver dónde está el punto de meditación más cercano. Vale, ahí. Vale, descansar, viaje rápido. El hangar, ¿no? No lo he mirado, pero creo que sí. En marcha, BD. ¡Esperad! ¡Necesito cobertura! ¡Y que alguien se encargue!
Recibiendo el objetivo. Cuidado, artillero abatido. Escáneres fallando. Se queda aquí patrullando. ¡Daos prisa! ¡Un aliado abatido! ¡Luchad contra él! ¡Hala! ¡Lo mató! ¿Se sigue resistiendo? ¡Intentando! Vale, creo que aquí voy a tener que volver. Tiene toda la pinta. Ahora sí, vamos a volver a Cobo y buscar la tercera brújula. Vamos a elegir un destino. Rumbo a Cobo. La mantis ha cambiado. Sí, Cal y Bode tienen alergia a coger una escoba. ¿Qué he limpiado esta mañana? Creo. Ah, no. Culpa mía. Merrin, no sabía que venías. Tal vez recoja algunos filetes de Scav. ¿Y cómo es que has vuelto a unirte? Sir y yo creemos que Tanalor podría ser un refugio para los que persigue el Imperio. ¿A los que persigue el Imperio, eh? Pues estará llenito. Ven aquí, Cal. Falta muy poco para llegar. Ya estamos en Cobo. Cal, cómo me alegro de verte. Te has perdido toda la acción. ¡Qué mal rato! ¿Qué ha pasado? Tuvimos otra visita de los piratas. Se fijaron en la droide que encontraste. Zeta. Se la llevaron, Cal. En un abrir y cerrar de ojos. La androide ha secuestrado. Más te vale que mi cantina esté bien, Turgel. Seguro que es cosa tuya. Soy inocente, señor Gris, lo juro. Dagan los envió. Está buscando Tanalor. Puede que Zeta tenga la clave y lo desconozcamos. Algo escondido en sus bancos de memoria. Tenemos que rescatarla. Cuando Dagan tenga lo que necesita, la desguazará. Rescatarla no será fácil. La base de los piratas está en el pantano. Han saqueado una nave de guerra Lucre Hull de las Guerras Clon. Lo vimos. Irán armados hasta los dientes. Nosotros también. Tiene razón. Tenemos que mover ficha. Me gusta el rumbo que toma esto. Han conseguido lo que buscaban, así que estarán tranquilos en la comodidad de su fortaleza. No se lo esperarán. Es posible, pero ¿y si te equivocas? Si quieren venganza. No te preocupes, yo me quedo aquí para proteger a Gris y al resto. ¿Segura? Podéis arreglároslas solos, pero no le quites ojo, no sea que haga algo raro. Avísame si necesitas ayuda. Buena hacha. Soy Mossy. Merrin. Vale, me adelantaré y nos veremos allí. La Lucre Hulk. Al regresar a Cobo, la tripulación de la Mantis descubrió que en su ausencia los piratas del caos habían irrumpido en el puesto avanzado y secuestrado a Zeta. Ante el temor de que Dagan la desguazara en cuanto descubriese que Zeta no sabía nada de la brújula, Khan y Bode
Tal y Bow decidieron emprender un ataque audaz contra la propia base de los piratas. Una nave de guerra Lucre Hulk abandonada para rescatar al droide. Vale, o sea que hay que atacar ahí. Vale, pero antes me gustaría terminar algunas cositas que están sueltas. Como por ejemplo, esa zona. O esta zona de aquí. Espérate. ¿Dónde está? A ver. Agua. El puente. ¿Dónde está el puente? Ya no me acuerdo. Vale, voy a ir ahí, pero ¿dónde está el puente? Del principio del juego. Al principio hay un puente con una barcaza en brea justo al lado. Pero vete tú a saber dónde está. Había una zona que no podía llegar, pero creo que ahora sí. Ahora hay varios lugares que sí puedo llegar. Acoplador de orbes, no, ya sé dónde es eso, no, más hacia atrás. Bueno, voy a ir uno por uno. A ver, aquí es ascenso a la montaña. Respira. Por fin de patrulla. Qué ganas de cargarme a mi primer traidor. Los soldados novatos son 4 veces más propensos a morir en sus primeras patrullas. ¿Qué sabrás tú? Presa abandonada, creo que sí, es aquí. Presa abandonada, vale. Ahora iré. Pero primero, ascenso a la montaña. ¿Dónde estás? Ah, en la última. Vale, justo al lado, eso es bueno. Ahora sí que puedo atravesar esto. Los cielos suelen ponerse bastante peligrosos por aquí. Eso explica. Enemigo aproximándose. ¡No paréis! ¡Ven aquí! ¡El osa! El intruso elude los golpes. Operación controlada. Recordad el entrenamiento. Vale, en esta zona tenemos
una entrada y dos entradas. Mira, otro pez. Creo que lo primero es el pez. ¡Ya, chico! ¡Verás qué sorpresa! ¿Qué estás pescando? Busco el feroz Mi. ¿Sabías que el Mi fue el primer pescado que pillé? Tuvo que ser un gran día. Sí, entonces apenas levantaba dos palmos. El pequeño escuba se metió de cabeza en la boca del bicho. Pez Mi. Bebé, mira, una cámara de meditación. Vale, otra cámara de meditación. Eso no puedo. ¿Podré llegar hasta ahí? Sí. En teoría sí. Vale, luego puedo llegar hasta allí. Qué grande es esto, ¿no? A ver, ¿dónde ponía escanear? Ahí. Las vistas dejan que desear. Choza de montaña. Los prospectores se afianzaron y echaron raíces en Kobo mientras buscaban riqueza. Como resultado, la montaña que consideraban llena de tesoros pronto se vio sus laderas cubiertas de hogares pequeños pero funcionales. Vale, puedo llegar hasta allí también.
Vale, y no me olvido de la cámara de meditación. Pero antes quiero terminar con esta zona. Esto lo puedo mover. Esto está hasta arriba de imperiales. Hay que seguir. Oh, cuidado. Qué zona más larga. Y parecía. Parecía una pequeña cámara, pero no. A ver si le interesa esto a Doma. Más priorita. Vale, iba a dejar la cámara de meditación para el final, pero no. Del desapego. Te doy la bienvenida, Jedi. Nuestros problemas son a menudo cuestión de perspectiva. Si variamos de posición, varía nuestro pensamiento. Y así, al ver un problema desde otro ángulo, parece mucho más sencillo. Eso me suena. Vale, perspectiva. Nunca imaginé que este planeta me daría tantas energías. Tiene algo único, ¿no es así? Debo mostrarte una fuente que encontré hace poco. Su aura es revigorizante. Un hallazgo extraño. Los visitantes notan las propiedades únicas de Cobos, tanto para bien como para mal. Dos Jedi discuten sobre sus gemas ocultas favoritas en la superficie del planeta. Eso saca un rayo, pero hay que alimentarlo. Este planeta es muy distinto de Coruscant. En comparación, su quietud es casi ensordecedora. Aunque siento una paz única. Mundos lejanos. Dos Jedi de la República están en mitad de una conversación sobre las diferencias entre su nuevo hogar en Cobos y su vieja vida familiar en la capital galáctica. Tengo
Creo que sé lo que hay que hacer, pero va a estar complicado, ¿eh? Ah, pues no era tan difícil, mira. Vale, ¿y ahora qué? Ah, me da a mí que voy a tener... A ver. A ver, tengo que hacer que este que está aquí pise la piedra para subir esto encima, supongo. Subirlo encima. Eso se tiene que poder destruir. A llevarse la Z. Vale, otro disco de datos. Es que yo creo que hay que hacer que esto suba. Ah, ya veo, ya entiendo. Es que está más complicado incluso de lo que yo pensaba, ¿eh? A ver, si yo me subo, baja un poquito nada más, lo justo. Venga. Si añadimos el peso de los dos. Creo que bajará el trozo que falta. Ah.
diría que sí. Entonces, ¿de qué sirve que baje un poquito? Es que no lo estoy viendo. No, no baja. Ah, me mata. Si no puedo subir, creo que tengo que hacer que uno de los cubos esté arriba. Baja un poquito, ¿eh? Sí que baja un poco. Eso era lo que había que hacer. Uf, me ha costado un montón. Y... paciencia, pues sí, hay que tener paciencia. Una nueva ventaja adquirida. Sí que hay que tener paciencia para hacer esto. A ver, ¿dónde está? Habilidades, ventajas. Paciencia. Coste 3. 3 ranura. Usar freno también repone vida. Claro, tengo una ranura más. Tenía que haber puesto, por ejemplo, este, impasible. Quizá empezar a quitar. A ver, es que este te da medidor de bloqueo, daño del medidor de bloqueo y daño al lanzar. No, tendré que mirarlo.
sé si... Primero, no sé si eso es una cueva. O es simplemente algo que está roto, la pared que está rota. Y tampoco sé si puedo llegar. No, es la pared que está rota. Y no llega, ninguna de las dos cosas. Así que... yo creo que esto... creo que esto ya está terminado, ¿no? A no ser que haya algo que no he visto. Que aquí suele haber cosas escondidas. Vale, ahora sí. Ahora ya puedo... otra cámara de meditación ahí. Ahí hay un eco. Y no lo había visto. Vamos al sector. Espera, ¿qué es eso? Parecen de las guerras, ¿no? ¡Cuidado! Cazatai abatido. Los restos de un Cazatai imperial, al parecer abatido durante una patrulla rutinaria por una nave de las guerras clon. Y aquí estamos otra vez con esta... no sé lo que son. No sé lo que hay dentro. Estos cilindros aquí, que a saber lo que contienen. Ya he visto unos cuantos. No se marcan en el mapa. Tendría que haberlos marcado yo. Hay una manera de elegir qué baliza quiero. Bueno, ya me he encontrado con unos cuantos de estos. Creo que esto está relacionado con esto también, que no puedo porque me falta fuerza. Y con, también con el sacar las barcazas de la brea. Creo que todo es lo mismo. Espera, no me acordaba que había un atajo aquí. Abrí el atajo este. Ah, no, no, no es una puerta. Es esto. Vale, a ver. ¿Me van a matar?
menos se matan entre ellos. ¡Necesito uno! ¿Cuántos hay? ¿Ya? Será mejor que llevemos esto al jardín. Vale, yo vine por ahí, así que es por aquí. Mira, bebé, priorita. El Imperio está armando mucho lío por aquí. ¿Cuánto tardarán en fijarse en el puesto avanzado? La visibilidad es bastante mala. Hay que avanzar. Vale, si bajo ahí, puedo volver a subir. Tengo que aclarar la mente. A ver, ventajas. Voy a añadirle sin interrupciones, aunque tampoco es que me sirva de mucho, pero... Ah, y descansar también. Hora de moverse. Porque esta zona es nueva, así que prefiero descansar ahora. Bueno, no sé si con los dos puntos de habilidad puedo hacer algo. Reduce el tiempo necesario para cargar el disparo. Y este aumenta el alcance de las ondas de choque. Es verdad, esto no lo he usado todavía.
¿Eso es una lanzadera imperial? No sé por qué volaron en tan malas condiciones. ¿Quieres echar un vistazo? Habrá un mando en algún sitio. Más inusual. Otro recluta. ¿Eres de los piratas? ¿Piratas? No, no. No somos enemigos tuyos, ni amigos suyos. ¿Qué hay allá arriba? Niebla y más niebla. Con todo tipo de peligros dentro. Mira dónde pisas, a no ser que quieras que la montaña te arranque los pies. Lo tendremos en cuenta. Nada de recluta. Caverna de Marga. Jaqueta de exiliado. Vamos a llevarle esto a Doma. Vale, aquí dice que esa pared que está ahí enfrente no se puede usar, pero será porque hay que moverla, claro. Vale, en teoría... ¡Ey, ey, 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 ey! Conducto eléctrico. No tendrás nada para esto, ¿verdad? No. A lo mejor aquí aprendo a destruir los conductos o piratearlos o hacer algo con ellos. No, mira, está en rojo. Para salir de aquí. Pues ya está, hasta aquí. No puedo seguir. Eso es un atajo.
Este sitio tuvo que ser de lo más próspero. Ahora es un pueblo fantasma. Mantén tus sensores activados, BD. Este sitio me da mala espina. ¿Qué es eso? Ah, vale. ¡Bebé! Sabía que algo no cuadraba. Vamos a ver. Equipo de control. Un detector sísmico que utilizaba pequeños pulsos para localizar objetos ocultos. Por desgracia, también era capaz de agitar y atraer a la fauna local. El paso del tiempo y los elementos lo han inutilizado. Qué pena. Vale, a ver, yo bajé por ahí. Y este camino es el mismo, ¿no? Estos dos son iguales. Vale, luego tenemos este camino que va a dar a una zona nueva y este otro que va a dar a otra zona, pero creo que este... Este camino de aquí es secundario. Mejor. Estas encajarán de maravilla en el jardín. No funciona, ¿verdad? Voy a llamar al ascensor desde aquí. Otro fragmento. Un encuentro mortal.
Mientras intentaba subir la montaña, dos prospectoras se encontraron con un mogu hambriento que acechaba en la niebla, en busca de cualquier presa que se encontrara en su coto de caza. Parece que el resto del camino toca trepar. Lo he mirado todo hasta ahora, excepto las zonas que no puedo entrar todavía. Está todo. Es más seguro que ir a pie. Y tanto. Descansar y volvemos. Ahí sí puedo ir. Pero también tengo este camino. Pero yo hasta ahí ya he llegado, ¿no? Minas. ¡Wow! ¡Qué cantidad de minas! Hay mucha seguridad, ¿no? Me pregunto quién intentaba ocultar las cosas. Vale, y esto no lo puedo abrir todavía. ¿Por qué me sigue poniendo como si hubiera una zona sin explorar? Es que a veces hace eso. Ah, ¿por qué es ahí abajo donde tengo que ir? Esto es lo que está sin explorar. Bien. No parece que sea... Fangorrino cochino, dice. Aquí, colega. Ayúdame. Moussi tenía razón. Ese bicho era muy desagradable. Fortaleza, nueva ventaja adquirida, a ver. Mayor daño. Oh, usa 4. Aumenta el daño con la espada láser, pero también el daño recibido. No me gusta. Ah.
Vale, aquí vuelvo otra vez. Este era el ascensor que me decía, no puedo llamar al ascensor desde aquí. Así que se van los prospectores y llegan las bestias. No es que sea un hogar acogedor. Ah, me ha visto. Me pilló. Ayúdame, colega. ¿Y ahora dónde? Por aquí. Y me tiro ahí. Ah, mira, hay otro de estos. Vamos. Ahora, por ahí. Todavía no sé usar esos bichos. Seguro que falta un cable. Lanza un garfio o algo así, se engancha ahí y salta hacia el otro lado. Nadie se deja influenciar. Son muchos, ¿eh? ¡Camino!
enviado a una tropa grande para asegurar la lanzadera. Debe de haber algo dentro. Se ha tapado, así que ya no puedo salir. ¿Ves algo? Cuidado, colega. No ha hecho falta. Buen día para estos droides. Un soldado de la purga recibió su merecido. ¿Qué pasa? ¿Quieres? Todo tuyo. ¡Ay! ¡Allá va! Electrodardo de BD1. Ahora puedes sobrecargar las fuentes eléctricas a distancia. ¡Ah! Hay que escanear antes de disparar. ¡Ajá! Ya está. Puedes lanzar un dardo para sobrecargar ciertos objetos. Los dardos de DB1 también pueden hacer que sea más fácil piratear droides enemigos fuera de combate. Ahora sí que puedo disparar. A ver, R y C para cambiar. Dale caña. Ya está. Ahora, todos los lugares donde no podía entrar o no podía acceder, ahora sí. Vale, ¿alguna zona que no haya accedido ahora? No. Ruta abierta. Ahí. Ah, esa cosa lo vi antes, pero no pude hacer nada. Ahora sí puedo. Vale, ahí. Ay, no me acordaba de las minas. Una vez. Hola, colega.
Creo que tengo que hacerlo desde fuera. No llega. Ay, mira, por lo menos no me han matado. Hay que ir más rápido esta vez. No, más rápido no, más lento. No, no llegué. Uy, uy, qué poco ha faltado para que me caiga. Ahora sí, hay que ir un poco más rápido. Adelante. Vale, hay que esperar a que llegue aquí. Ya está. Muéstrame de qué es capaz esta espada. Solo necesito un paso limpio. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡No quedan artilleros! No conseguirás huirme, mi. ¡Ayuda! ¡Por favor! Antes eso no funcionó. Vale, puedo ir por ahí. Y luego aquí hay una puerta. Ah, no, esa es una puerta que está... A ver. Abajo. Esta puerta. Ruta bloqueada. Y esto será para volver. ¿Cómo me subo ahí arriba? Por ahí. No sé si puedo hacer esto. No, tengo que hacerlo. Solo hacia adelante. Un prospector maltrecho por los peligros de las montañas lucha por subir a la montaña sola. Ah, quiero llegar hasta ahí. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿De aquí? Punto de habilidad. Y ahora... ¡Dale! Ese artilugio nuevo es muy útil, ¿no? Esto abría la puerta. Vale, ahora creo que todo está... Sí. Excepto este camino.
Todavía no sé lo que hacer con esos droides. Objetivo evasivo. ¡Cáete! ¡Cáete! Que no se cae el tío, ¿eh? Te A ver, examinar, ¿pero qué? Hay algo ahí arriba. Alto, ¿eh? Vale, parece que es la única entrada, pero ahí veo plataformas donde se puede... Bueno, desde aquí no llega. A lo mejor desde dentro sí. ¿Hay algo para escanear? Fíjate en eso. Tanque de almacenaje. Los tanques de almacenaje oxidados, abandonados y dispersos por la montaña se usaban para almacenar agua y bombear las zonas inundadas a través de toda una serie de tuberías. Te toca, BD1. Y vuelvo a subir, vale. Ahí tiene que haber algo. Es que creo que es el camino. Ese es el camino. Entonces este es el secundario. Ah, pues no, ya no lo tengo tan claro. Entonces, ¿a dónde se va por aquí? Para llegar hasta allí. Ajá. Salud máxima aumentada. ¡Ey! No di un doble salto. Me quedaba un salto por dar. Ahora sí. Pues creo que no es por ahí para volver, ¿eh? Creo que tengo que volver por el mismo sitio... Creo que es por aquí.
A ver, quiero probar una cosa. ¡Ven y pelea! Lo que pasa es que hay que esperar justo en el momento en el que te golpea. ¿Has visto algo? ¿Qué encontraste, colega? Equipo de prospección abandonado. En la época del Imperio, los prospectores habían abandonado la montaña hacía mucho debido al fracaso o a la insistencia de los piratas. Su equipo, sin embargo, sigue disperso por las montañas. Vale, aquí hay un ascensor que será otro atajo, ¿verdad? Sí. Me iba a curar, pero no creo que necesite curarme. Vale, y luego hay que seguir por aquí. Anomalía visual detectada. Esta niebla hace que nuestros sensores funcionen mal. Al menos tú sigues operativo. Correcto. Ey, se suponía... Voy a poner fin a la nada. Ah, a lo mejor es porque me alejé. Se suponía que lo estaba pirateando. A lo mejor me alejé y no termino de piratearlo. Vale, quiero llegar... ahí. Ah, mira. Tengo tres puntos. Tres puntos de habilidad. A ver, un punto para tirón desgarrador, que a veces lo uso. Empujón circular. Pulsa 2 y F. Mientras sostienes a un enemigo con el tirón, a ver, más fácil verlo. Mientras sostienes a un enemigo con el tirón y con la fuerza, pulsa F para atraer y sostener a un segundo objetivo. Mantén pulsado 2 para empujar a los enemigos en un radio mucho más amplio y con un efecto mayor. Esto sí me interesa, pero claro, para llegar hasta aquí hay que pasar por este. Mantén pulsado 3 para afectar a los enemigos más grandes y resistentes a la fuerza. También es útil. Vale, voy a esperar a tener un punto más. Y poder tener empujón absoluto. Y después de empujón absoluto, desvío con empujón. Pulsa 2 justo antes de que un enemigo te ataque para hacerlo saltar por los aires. También es interesante. Podemos irnos. Menuda potencia de fuego. Ah, por aquí.
¿Y cambiando el ángulo? No, no creo que cambiando el ángulo. ¿Llegará al otro lado? A ver. Sí, sí que llega. Y aquí sí puedo hacerlo. Este terminal tendrá que esperar. Vale, otra vez. Esta es otra cosa que todavía no he aprendido. A no ser... Con eso no. Ah, con esto sí. Goma con textura. Vale, ya estaría eso. Ay, yo que creía que esta zona era solamente un trocito que me había dejado sin explorar. Y es enorme. ¿Cómo ha podido colar? Vale, me quiero quitar primero esto. Vale, ahora que nadie me dispara. Evasión identificada. Contacto firmemente establecido. Solicitando mantenimiento. Ah, me pilló. Mira, se pelean entre ellos. Lánzamelo, colega. Lo vas a necesitar. ¿Dónde me has metido? Los veo, BD. Vale, quedan estos dos. ¡Que alguien entre ahí! ¡No te dejaré ganar, traidor! ¡Está herido! ¡Sí! ¡Para! Enemigo avisado. Pongo. Atacad cuando sea posible. Ah, no puedo llegar arriba. El invasor urge los ataques. Yo me ocupo. Vale. Otro. ¡Ay!
más. Ah. Te tengo. ¡Seguro que te vencemos! ¡Parece que está débil! Me mató. Son muchos. Vale, pero por lo menos sé que sé lo que me espera. No te caigas. Ayúdame, aquí. Puedes superar mis habilidades. No me hagas daño.
¡No pasarás este puesto! ¡Me han dado! ¡Avanzar! ¡Colega! ¡Menuda pelea! ¡No te vuelen por los aires! Creo que con estos últimos no puedo. Son demasiados, ¿eh? Una vez más, si no, se acabó. Y esperaré esto después. Está por encima de mi nivel. Acto confirmado. Ahora sé que es Jedi. Integridad en peligro. No me queda uno. Error de funcionamiento. ¿Dónde te has metido? Está ahí abajo. ¡Hala! ¿De verdad podemos ganar? ¡Aquí, colega! ¡Escaparás! ¡Escuadrón!
mientras tenga el de ahí arriba molestando. ¡Impacto! Sale del objetivo deteriorándose. Evasión inútil. Daño infligido. No hay donde esconderse. Enemigo herido. Por el objetivo. Te han dado. Vuelve a ti. Tu derrota es in... No veo dónde estoy. No veo dónde estoy. Estimado. Tras el enemigo. Integridad recogida. Disparo enemigo fallado. El objetivo es esquivo. El objetivo es capturado. No tengo más, va. Atacar. Dañado. Avanzar. Vuelve aquí. No. Dime que no hay más. Ese era el último. Pues como no hay aquí una zona para meditar. Fatal, estoy fatal. Venga ya, no puede ser. No puedo con esos dos. Como estoy, no puedo. Hablar con soldado de asalto. Cuidado, que este no me va a atacar. ¡Alto ahí! He visto lo que has hecho con los otros, Escoria Jedi. Pero no podrás hacerme lo mismo a mí. ¿O sí? Con tu brujería podrías atravesar 15 centímetros de transpariacero imperial. ¿Verdad? Las lecturas estructurales indican que estamos completamente a salvo. Deberías abrir la puerta. ¿Qué? Inspección. Es una inspección. Tienes órdenes de dejarme pasar. Es una inspección. Tengo órdenes de dejarle pasar. Siento haberlo entretenido, señor. Le aseguro que lo encontrará todo en orden. Eso espero. Ah, vale. Dime que hay algo para meditar aquí. Te dirán que conquisten la galaxia. Si me matan ahora, tengo que volver a empezar. BD1, por aquí. El que ha encontrado, ¿por qué va para allá? Es piratear. Estos llevan tu nombre. Un atajo que me lleva... ¿A dónde? Thank you.
Espera, ahí hay algo que no había visto. No sé para qué sirve. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cómo salgo de aquí? Más y muy muerte y el Jedi, prepárate para morir. Nick, el técnico de puertas. No puedo con él. Un simple técnico, no voy a poder con él. Adiós, técnico. Has vencido a Rick. Es Rick, no Nick. Vale, esto está alto. Cordillera de la cumbre. Cualquier bicho me mata. Menuda caída, ¿eh? Aunque también menuda vista. Esa es la anomalía. Ay, mira, mira, mira lo que hay. No me lo puedo creer. Será otro fragmento. Otro fragmento y un atajo. Atajo, ala. No, esta parte no la había visto. Esto no es ningún atajo. Lleva una zona nueva. Otro pez. Sabía que no podría resistirte. Una vez sientes el rocío marino, no puedes vivir sin él. Supongo que no. Tienes pinta de pescador, rapaz.
Y por suerte para ti, estamos sobre la guarida del pez sí. El pez sí, ¿eh? Eso es, una captura imposible. Ningún pescador con dos dedos de frente iría tras una pieza tan difícil de conseguir. Ninguno, excepto Scuba Steve. Sí, pero esto ya lo había visto, ¿no? Este ya lo tenía. Pez sí. Menuda pinta. Puede que los peces sí no sean los más inusuales, pero su agilidad los hace difíciles de atrapar. Se suelen encontrar en alturas elevadas y han aprendido a revolotear y a esquivar en el agua para hacer que a los depredadores aéreos les sea más difícil cazarlos. Parece que aquí no hay nada. No, yo ya había estado aquí, ¿no? No, a ver. Ahora desde aquí planear hasta esa zona que sí que es nueva. Y creo que no me he dejado nada atrás que pueda hacer, porque aquí esto todavía no lo puedo hacer. Esta puerta no la puedo abrir. Quizás sí que me haya dejado algo aquí en la base. No estoy seguro. Vale, pues nada. Planear. Escondite de niños. Está claro que esta zona se ha convertido en un refugio para un niño pequeño. Quizás para matar el tiempo mientras sus tutores trabajaban en las cuevas cercanas. Y aquí... No, no me puedo hundir. Por ahí se puede ir. Pero ¿hacia dónde? ¿De qué sirve hacer eso? Ah, arriba. Un fragmento. Convertimos con él en la tienda de Doma. ¡Al combate! ¡Entendido! ¡Cómete esta! ¡Cómete! ¡Dame más! ¡Por él! ¡Tendrás que hacerlo mejor! No cabe. Creo que eso había que hacerlo desde fuera.
Y esto solo se rompe con una bomba. ¿Pero de qué sirve romper esto? Ah, hay una... Ah, sí que me interesa. A ver de dónde saco yo una bomba ahora. Y esto sería para usarlo contra ellos, ¿no? Pues necesito una bomba. Hola. ¿Quién anda ahí? Vaya, una cara nueva. ¿Quién eres? Soy Cal, y este es BD1. ¿Has venido? Suena recluta. Estábamos explorando. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevamos atrapados aquí abajo, alrededor de un ciclo estándar. Quizás más. ¿Llevamos? Ah, cierto. Solo quedo yo. A veces se me olvida. Veo que habéis despejado el camino. ¿Eso significa que los piratas ya se han ido? Nos ocupamos de ellos. Deberías irte antes de que vengan más. Sí. Volveré al puesto del sendero del caminante. Teníamos un domicilio allí. Espero volver a verte. Sí, un recluta nuevo. D1N8, conocida más cariñosamente como Tina. Era la droide de protocolo de una familia que trabajaba en las cuevas bajo la locura de los prospectores. Tras la inesperada muerte de la familia, Tina quedó abandonada y atrapada bajo el hogar devastado, hasta que un caballero de Jedi solitario se topó con ella y le devolvió al fin la libertad. El olor aquí abajo es intenso. Y vuelven a crecer. Así que estos bichos tienen que servir para algo. Mi hijo. Cadáver abandonado. Los prospectores que intentaron explorar esta caverna encontraron un desafortunado final. Uno, atrapado por un peligro más profundo en la red de cuevas, logró arrastrarse antes de sucumbir a sus heridas, a unos metros de la entrada. Droides. Los piratas han metido mano aquí. No creo que pueda moverlo. Otra vez. Necesito aprender lo que sea para poder mover objetos grandes y pesados. Vale, al menos esto se marca en el mapa. No hace falta ponerle... No hace falta colocarle ninguna baliza ni nada. Vale, pues esta parte parece que está terminada. ¿Qué está pasando? No puedo usar el ascensor aquí. Y no hay otro camino.
Vale, supongo... Lo voy a intentar porque me sobra vida, pero supongo... No, no se agarra nada, así que no se puede bajar rebotando por las paredes. No sé si tendrá algo que ver con esta cosa. Y una vez resuelto esto, se puede bajar por el ascensor. Pero bueno, hasta aquí. ¡Hala! ¡Hala, otro! ¿Ácido? Mejor no nos acercamos. ¡Ácido! ¡Ay! Mierda. Esto tiene que servir para más adelante. Vamos. ¿Y este quién es? ¿Lo puedo matar? Sí. No se ve desde aquí. ¡Eso lo has notado! ¡Muere! ¡Pagarás por esto! Vale, creía que esta zona ya la había visitado, pero no. No, aquí no había estado todavía. Bloqueé el paso, lo siento. Adiós. Tumba improvisada. Una tumba de un prospector desconocido, construida aparentemente por alguien poco familiarizado con el proceso, pero con un nivel obvio de cuidado y respeto. Así que había estado ahí. Entonces, ¿de dónde salieron esos? Ah, eran los que estaban aquí arriba. Estaba en la gloria, que has aparecido. Bonitos movimientos. Voy a abatirlo. Sea como que lo intente. Lo haré sangrar. Vale, ahí arriba también se puede llegar. No, sí, no. Está muy lejos. De la roca. No creo. No, tampoco llega.
No llega. No llega, es imposible. Sí que es un atajo. No se sube a ningún sitio. Si se subiera a algún sitio por aquí, a lo mejor. ¿Hay desde aquí? Uf, no lo sé. No, no llega tampoco. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Vale, ya lo veo. Necesito el gancho, el garfio, lo que quiera que aprenda. Se engancha y salta. A ver si no. Ajustando un poco... Vale, pues aquí nada. Y la bomba tampoco. Aunque aquí cayó una, ¿eh? Se ve. A lo mejor la bomba está arriba. Esta ruta de aquí ahora está abierta.
Y ahí hay otra. El jardín está bastante respetable. Maravilloso. Semillas nuevas. Planta una. Te contaré detalles sobre ella. No, paso. Ahora no. Grieta. A ver qué hay aquí. Derrota a todos los enemigos en la postura de espada sabre doble. Para luchar contra mí, Jedi. No me voy a rendir. ¡Vamos a pillarlo! Podemos perder, ¿verdad? ¡Ya me ocupo yo! ¡Debería tener un escudo! ¡Venga, a por él! ¡Cubriste! ¡Ya! ¡Justo como planeaba! ¡Voy a disparar! ¡Voy a necesitar un segundo! ¡No! ¡No lo alcanzo! ¡No es invencible! ¡No por él! ¡Pero quédate quieto! No ha sido tan difícil. Ya ha pasado. Lo logramos.
Vale, y ahora a ver qué es eso que está ahí. ¡Oye! ¿Y de qué sirve esto? Para colocarlo aquí. ¿Y para qué? No parecen amigables. Bien. A los ojos estos. Vale, en teoría quiero entrar dentro, ¿no? Vale, tengo que alcanzar de alguna manera esa fuente de energía, pero no la veo. Sé que está ahí dentro. No sé cómo puedo entrar. ¿Listo para seguir? A ver, hay una puerta, detrás de una puerta, otra puerta. ¿Y esto de qué sirve? Huh?
La puerta de esta casa está ahí. Vale, enlazar esto... Vale, me da a mí que si disparo a la fuente de energía, lo que voy a hacer es sobrecargar la puerta que tengo enganchada. Así que si disparo a esta fuente de energía, abriré esta puerta. Y si lo engancho con esta, abriré esta otra puerta. Pero lo difícil es disparar a la fuente de energía, que está bastante escondida, ¿eh? Por lo menos puedo disparar dentro. Tenemos que cuadrarlo. Choca contra una esquina. Ahora. ¿Desde aquí? ¿Puede ser? Es el sitio más claro que he visto hasta ahora. Inténtalo otra vez. Pues no, no veo qué sitio... No, a lo mejor ni siquiera es así, ¿eh? Pero de aquí no es. No. No puede ser así. Tiene que haber otra manera. Ahí se ve, pero no cambia de color.
podría destruir estas tablas a lo mejor. Con la fuerza no se puede. Con la espada láser, no lo sé. Justo ahí. No, no se puede. Tiene que haber una manera más fácil. Quizá haya que entrar antes, ¿eh? Pero creo que no. Por lo que dice el mapa, o sea, si engancho esto con esto, puedo entrar. A ver dónde está la entrada que lleva directamente a la zona de meditación.